Alberto, enhorabuena. Muchas gracias. ¿De nuevo? Sí, importante el partido de hoy. Otra vez nos volvemos a poner por detrás. Otra vez el equipo saca ese espíritu, esas ganas, esa casta, esas ganas de seguir sumando puntos y seguir escalando en la clasificación. Y bueno, y a nivel personal, momento muy dulce, contento, mérito totalmente del equipo. Así que bien, a seguir aprovechando y seguir sumando puntos. Comienza el partido y os marcan primero. Luego tú tienes dos ocasiones. El equipo, la verdad, que la primera parte hace mucho para marcar. Sí, yo creo que lo más justo en la primera parte hubiese sido un empate. Me hace una parada excepcional, sobre todo la remate de cabeza Boyer, que hubiese sido el 1-1 y nos hubiese dado un poquito más de alas. Pero bueno, nos vamos con la sensación de que no estábamos mal. Es verdad que hemos concedido, aparte del gol, alguna pequeña ocasión, en algún detalle. Pero en la segunda parte hemos sido un equipo valiente. Luego nos hemos colocado con defensa de tres que a veces no nos había salido demasiado bien, pero que hoy nos ha dado un recurso diferente y muy bueno para el equipo. Así que bien, hemos empezado a ver portería. Dos yo, uno Adrián, que le felicito porque es su primer gol en primera división y eso también es bonito. Así que nada, pues ha salido un poco redondo, sobre todo la segunda parte. Y como dices, llega tu momento, consigues empatar. Hablamos esta semana de hacer historia. Empatas el partido, empatas con John y luego marcas el segundo tuyo. Es un gol histórico para toda la vida. Sí. Sí, satisfecho, súper contento porque ser máximo goleador y pelear con esos jugadores que han hecho historia en el Rayo no es fácil. Ahora yo formo parte de esa historia y súper agradecido por cómo se portan conmigo, por poner un granito de arena de este gran club que aunque es muy humilde, atrae mucho la mirada de mucha gente y de un barrio que la verdad que lo da todo por su equipo. Entonces yo agradecido de formar parte de este equipo. Y de nuevo retornando y resonando en Vallecas tu nombre, ¿no? Es espectacular. Sí, no, espectacular, es bonito. Intento que se vayan para casa pues contentos a celebrar la victoria de hoy. Hoy se ha puesto complicado, pero luego los dos goles pues han servido para dar la vuelta. Lo hemos culminado con el gol de Adri y a seguir. Partido contra el Málaga, además estoy viviendo un ambiente muy especial aquí en Vallecas. Está volviendo a retomar un poco lo que demandábamos, tanto por su parte como por la nuestra, y a partir de ahí contentos en general. Espectacular esa celebración final, ¿no? Sí, espectacular. Cántico muy representativo de nuestra afición, y nosotros le damos las gracias a todos y cada uno de los que se acercan, de los que nos ven, de los que sufren, de los que se alegran de nosotros. Somos el Rayo y nosotros somos los que ponemos la cara posiblemente en cada partido, ponemos el alma, pero ellos detrás sufren mucho y la verdad que son parte también muy importante. 32 puntos. Estamos bien colocados. Mérito del equipo, mérito del trabajo diario, mérito del hambre que tenemos por seguir escalando puntos y escalando posiciones. Y es bonito también encarar semanas con tres puntos más en el bolsillo y encarar ahora el partido del Málaga, que va a ser un partido complicado, bonito a la vez, y ojalá pues seguir en una buena dinámica. ¿Dónde está tu techo este año? No sé, me está saliendo todo muy bien. Lo hablaba con los compañeros, irme a la enhorabuena porque saben de mi buen momento que estoy viviendo y no sé, si sinceramente es por ellos, es por el míster, es por la gente que trabaja en el día a día, que me hace sentir súper bien. Y yo pues estoy un poco con la varita que me sale todo. También es verdad que lo busco y que trabajo, entreno para ello y está saliendo todo.